Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que analizaremos la reciente violación a la soberanía nacional por parte de Argentina. Espero que les guste. La relación entre Chile y Argentina ha pasado por altos y bajos a lo largo de la historia. En los últimos años, esta se ha caracterizado por un pujante intercambio comercial y en general buenas relaciones diplomáticas. Sin embargo, recientemente Argentina ha violado la soberanía de Chile una vez más, siendo esto una luz de alerta para todos los chilenos. Para entender el contexto de las difíciles relaciones entre ambos países, haremos un recorrido histórico sobre los principales conflictos entre Chile y Argentina a través de su historia, pasando desde la independencia de ambas naciones hasta la actualidad. Comenzaremos entonces analizando brevemente los procesos emancipatorios de Chile, Argentina y el Perú. Hay que recordar que desde la llegada de Colón el 12 de octubre de 1492, comienza el dominio español en gran parte del continente americano, creando para su administración principalmente el Virreinato de Nueva España en 1535, que cubría parte del sur del actual Estados Unidos, además de los territorios de México, Centroamérica y el Caribe. Posteriormente se crearía en 1542 el Virreinato del Perú, que cubría prácticamente toda Sudamérica, con excepción de los territorios portugueses del Tratado de Tordesillas. Dentro del Virreinato del Perú se encontraba la Capitanía General de Chile, el que comprendía desde el despoblado de Atacama hasta el estrecho de Magallanes. Para inicios del siglo XVIII, la corona española decide subdividir el territorio del Virreinato del Perú, creando en 1717 el Virreinato de Nueva Granada, que abarcaba el territorio actual de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y el Virreinato de La Plata en 1776, el que incluía los territorios de la actual Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta Río Negro. A su vez, los virreinatos estaban subdivididos en capitanías generales o audiencias. El problema de esta distribución territorial era que los límites de las subdivisiones nunca estuvieron precisados, quedando de esta manera su interpretación al albedrío de los cartógrafos que realizaban los mapas. Este problema se agravaría una vez que comenzara el proceso emancipatorio latinoamericano, ya que los incipientes estados heredaban los territorios españoles y los límites estaban definidos por el concepto del iutis possidetis iuris, donde se quedaban con lo que le otorgaba la última delimitación española. La ambigüedad de los límites atraería problemas entre los países latinoamericanos, los que una vez terminados los procesos de ordenamiento interno comienzan a mirar hacia afuera, fijando sus ojos por primera vez en la delimitación exacta de los respectivos territorios. Esta situación generaría muchos problemas entre los estados, desencadenándose varios conflictos entre las naciones, como por ejemplo la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia. En lo referente a la relación chileno-argentina en el siglo XIX, esta comenzó muy bien teniendo en cuenta que tenían un enemigo en común, el Imperio Español, el que combatieron codo a codo, logrando la consolidación de sus respectivas independencias. Además de, claro está, los otros estados, como es el caso del Perú. La situación con Argentina comenzaría a ponerse tirante desde mediados del siglo XIX, cuando se firma el primer tratado de límites entre ambos países en 1856, llamado Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, el que establece como límites los territorios que ambos países tenían hasta 1810, quedando abierta la posibilidad de discutir en forma pacífica y amigable, sin recurrir jamás a la violencia, las diferencias que pudieran darse entre ambas naciones, y en este caso, de no llegar a acuerdo, se podría recurrir a un arbitraje de un país amigo. Así se mantenían las relaciones entre Chile y Argentina a mediados del siglo XIX.
las que nuevamente se alterarían con la ya mencionada Guerra del Pacífico en 1879, en la que se batió en combate Chile contra Perú y Bolivia, por los territorios de Atacama y Tarapacá, ricos en salitre y guano, entre otros minerales. En el transcurso de este conflicto, Chile vence a los aliados de Perú y Bolivia, llegando incluso a ocupar la capital peruana. La alianza entre estos países se concreta en 1873 mediante un tratado secreto, el que era de defensa mutua en contra de Chile. Dicho tratado fue impulsado por el argentino Sarmiento, lo que no es de extrañar, toda vez que lo mismo hicieron en contra del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza, donde los guaraníes pelearon contra una alianza compuesta por Argentina, Brasil y Uruguay. La intención de Sarmiento en 1873 era que Argentina pudiese tener el control de la Patagonia y tener una salida al Océano Pacífico. Lo que detuvo a este país de ingresar a la alianza fue la actitud recelosa que tomó Brasil, país que dijo que de ingresar Argentina al conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, probablemente entraría también él en contra de Argentina. Esto fue lo que disuadió al país trasandino, más aún cuando se desata finalmente el conflicto y ven como Chile logra triunfo tras triunfo contra Perú y Bolivia, ir avanzando y ganando la guerra. Sin embargo, esto no saciaría la ambición de los argentinos por el territorio patagónico, toda vez que comenzó a presionar a Chile para firmar un nuevo tratado, cuando el grueso del ejército de nuestro país se encontraba peleando en el norte. Bajo estas circunstancias se firma el Tratado de Límite de 1881, en el que se fija a la cordillera de los Andes como el límite natural entre ambos países, cediendo así Chile la Patagonia, pero conservando bajo su total dominio el Estrecho de Magallanes, lugar estratégico para el cruce de los barcos desde el Atlántico al Pacífico. No obstante la firma de este tratado, los problemas territoriales continuarían con Argentina, firmándose complementos al Tratado del 81 como el Protocolo de Límite de 1893. Las ásperas relaciones con Argentina desataron una carrera armamentista entre ambas naciones, además de actitudes poco amables como la actuación de Argentina en el conflicto del Baltimore, donde el buque de guerra norteamericano de ese nombre recaló en Valparaíso en 1891, cuya marinería generaría una gresca callejera que se dio a la salida del bar llamado True Blue, donde dos marinos norteamericanos murieron, desatándose un conflicto diplomático entre Chile y Estados Unidos, que estuvo a punto de desencadenar un conflicto bélico. Hay que recordar que en la época Chile, con las riquezas salitreras, era visto como una potencia continental y contrapeso de Estados Unidos al sur del continente. Ante esta situación, las autoridades argentinas de la época, a saber el presidente Pellegrini y su ministro Estanislao Ceballos, corrieron a ofrecer su apoyo a los Estados Unidos, ofreciéndoles libre tránsito por su territorio a las fuerzas del país estadounidense, además de abastecer de carbón a su flota, pidiéndoles a cambio las costas australes del Pacífico que siempre habían pretendido. El caso finalmente fue hábilmente sorteado por las autoridades chilenas, compensando monetariamente a las familias de los marinos fallecidos. Sin embargo, quedó al descubierto la desleal actitud argentina a fines del siglo XIX. Entonces, amigos, así estaban las relaciones chileno-argentinas por aquellos años, a lo que se sumaba una carrera armamentística ya desatada. En el caso de Chile, ya hace años se encontraba una misión prusiana que profesionalizó nuestro ejército, la que estaba liderada por el lúcido militar prusiano Don Emil Körner, que planificó la estrategia para una inminente guerra con Argentina. A esto se le sumaba la adquisición de buques blindados de ambas naciones, lo que conllevó finalmente a la firma de un tratado de equivalencia naval, paz y amistad en 1902, donde se racionalizó la compra del material naval.
Este tratado se da en el contexto de los llamados Pactos de Mayo, que serían tres tratados. Uno sería el Tratado General de Arbitraje, donde ambas naciones se comprometen a buscar un mediador en caso de diferencias limítrofes y territoriales. El otro sería el Tratado de Limitación de Armamentos y un protocolo adicional que establecía limitación de los arbitrajes. De esta manera se calmaban las relaciones con Argentina, la que se mantuvo relativamente bien por más de medio siglo, hasta 1958, cuando Chile instala una baliza luminosa en el islote de Snipe el 12 de enero de ese año. Y el 1 de mayo se instalaría un faro construido en un soporte metálico, para ayudar a la navegación en el canal. El faro alcanzó a estar unos pocos días, ya que un avión de la Fuerza Aérea de Chile informó la desaparición de este el 8 de mayo. Luego se supo que el patrullero argentino Guaraní lo destruyó y lo reemplazó por otro. Posteriormente, el 9 de agosto, en un acto belicoso del destructor argentino San Juan, este destruye a cañonazos el faro y se desembarcó 120 infantes de marina. La acción chilena no se haría esperar, la que tras una nota de protesta por parte del gobierno, presidido en aquel entonces por don Carlos Ibáñez del Campo, se envió a gran parte de la escuadra y a la infantería de marina. Sin embargo, el problema finalmente se arreglaría vía diplomática. Otro hecho poco amistoso y uno de los más graves en las relaciones entre ambos países ocurre en 1965 en Palena, localidad ubicada en el extremo sur de la región de los Lagos, que deslinda con Argentina. La soberanía de este sector había sido resuelta en 1902, donde su majestad británica, que servía como mediador, resolvió que estos territorios eran chilenos, tras lo que los colonos nacionales comenzarían a llegar y poblar el lugar a partir de 1945, recibiendo títulos de propiedad del gobierno. Esto sería cuestionado por Argentina, aduciendo que en el hito 16 se había perdido o destruido, lo que había imposibilitado efectuar la demarcación correctamente. Tras esto, sería habitual que gendarmes argentinos ingresaran en forma regular al territorio desde 1952. Ante esto se recurre nuevamente al arbitraje de Su Majestad Británica, dejando el Valle de California para Chile, y reconoce a Argentina unos 400 kilómetros cuadrados. En este contexto se da un grave incidente a fines de 1965, cuando nuevamente ingresan gendarmes argentinos a la zona, llegando a las tierras del señor Domingo Sepúlveda el 4 de octubre, informándole que debía regularizar su situación en Río Gallegos. Don Domingo se dirigió a comunicar la situación al retén de carabineros que había en el lago Higgins, los que decidieron enviar 5 efectivos policiales al lugar. El día 17 del mismo mes, compuesto por el mayor Miguel Torres, el teniente Hernán Merino, el sargento segundo Miguel Manríquez y los carabineros Soto y Villagrán. El día 6 de noviembre, la patrulla acampaba en los terrenos de Sepúlveda, cuando son alertados por 2 niños de la proximidad de alrededor de 90 gendarmes argentinos que venían a su posición. El mayor Torres fue donde los argentinos con la intención de dialogar, secundado por el teniente Merino. Ante esto y sin provocación alguna, se escuchó un disparo que dio en el teniente Merino, fulminándolo en el acto. Ante esto, los carabineros respondieron, siendo herido el sargento Manríquez. Los restantes carabineros fueron tomados prisioneros y serían trasladados a Río Gallegos. Luego de rápidas negociaciones, se dispuso el retorno a Chile de los carabineros y la repatriación del cuerpo del teniente Merino, salvo Manríquez, que se quedaría internado en el hospital de Río Gallegos por sus graves lesiones. Cuando se supo de este enfrentamiento, la población chilena comenzó con protestas anti-argentinas, quemándose banderas y apedreando las oficinas de Aerolíneas Argentinas. Pero lo que más indignó a la población de Chile fue la aparición de crudas fotografías del cuerpo sin vida del teniente Merino en la revista Gente de Argentina, las que aparecieron en un artículo llamado La Batalla de Laguna del Desierto.
Las imágenes no las mostraremos en este video por su crudeza, pero pueden ser fácilmente encontradas en la web. Lo más triste de esta situación fue la tibia respuesta del presidente Frei Montalva, quien llamó a la población a la calma y mandó a desocupar el territorio, mientras que Argentina, por su lado, estableció un puesto permanente en Laguna del Desierto. La situación de este territorio se resolvería recién en 1994, cuando un tribunal de juristas latinoamericanos cede a Argentina dichos territorios, el que sería impugnado por Chile, pero finalmente sería acatado, entregando de esta manera dicho territorio y quedando impune la muerte del teniente Merino, héroe chileno del siglo XX. Las ásperas relaciones entre ambos países llegarían a su punto más álgido en 1978 en la crisis del canal Beagle, el que se desata cuando un día 22 de julio de 1971 los presidentes Allende de Chile y Lanús de Argentina firman un compromiso de arbitraje según lo estipulado en el tratado de 1902, siendo su majestad británica el árbitro. Sin embargo, dadas las suspicacias argentinas por el diferendo que mantenía con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, ambas acordaron que los jueces que integrarían la corte arbitral fuesen elegidos en consenso y actuarían en base al derecho internacional, es decir, sin tomar en cuenta temas políticos ni de ninguna otra índole que no fuesen lo netamente jurídico. Los jueces elegidos serían de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Dicha corte, tras 5 años de deliberación, entrega su informe a la reina Isabel II el 18 de abril de 1977, siendo dado a conocer el 2 de mayo diciendo lo siguiente: que pertenecen a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox, conjuntamente a los islotes y rocas inmediatamente adyacentes a estas, entregando de esta manera toda la zona denominada el Martillo. El cumplimiento de lo dispuesto en el arbitraje quedaba sujeto al honor de las naciones, pero en aquella época el honor no era lo que dirigía precisamente la política argentina. Los que declararon insanablemente nulo el fallo, en un acto de salvajismo jurídico sin precedentes. A esto se suma el gran poder bélico que tenía Argentina, que había acumulado en los años recientes, escalando el conflicto hasta estar a puertas de estallar una guerra. La población argentina quería una guerra con Chile, más aún tras ganar el Mundial de 1978, el que, por cierto, según muchos expertos en deporte, fue un mundial arreglado. Se decía en Argentina por aquellos años que iban a ir al mundial del Beagle, y por la cabeza de los estrategas argentinos se creía que sería una guerra fácil y rápida. Sin embargo, las medidas de defensa tomadas por Chile hicieron esfumar esa idea, quedando en evidencia que de darse el conflicto, este sería largo y doloroso para ambas naciones. El día D sería el 19 de diciembre de 1978 a las 22 horas, cuando se daría inicio al plan de ataque argentino llamado Operación Soberanía, pero este sería postergado al día 22 por el mal clima. Sin embargo, inexplicablemente, cuando la escuadra chilena iba a la casa de la Flomar argentina, esta última se devolvió, y poco después las autoridades argentinas aceptaron la mediación papal, que tantas veces habían rechazado. Es de esta manera que se ponía paños fríos, a la vez que estuvo más próximo a llegar a una guerra entre Chile y Argentina. 4 años después de esta álgida situación, ocurría la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina invade las Islas Falkland de soberanía británica, por las que tenían una reclamación territorial desde principios del siglo XIX. Dicho conflicto concluye tras 74 días con la rendición de Argentina ante las fuerzas británicas. Después de varios años se sabría que Chile apoyó a estas fuerzas principalmente con información de inteligencia a través de la instalación de radares y equipos de guerra electrónica en nuestro territorio,
Esta situación obviamente se explica tomando en consideración las tirantes relaciones que se tenían entre ambos países tras lo ocurrido en 1978. Finalmente, las disputas territoriales en la zona austral se zanjarían con la firma en 1984 de un tratado de paz y amistad entre Chile y Argentina. Posterior a esto, en los 90 se zanjaría la disputa por Laguna del Desierto, como mencionamos, con un fallo arbitral desfavorable para Chile. Como podemos ver, amigos, la relación entre Chile y Argentina ha estado lejos de ser fácil a lo largo de la historia. Cuestión que al día de hoy sigue siendo vigente, ratificándose con la nueva violación supuestamente involuntaria a la soberanía territorial de Chile. Hay que recordar que en la actualidad aún hay temas por definirse entre ambos países, como la delimitación del campo de hielo sur y las reclamaciones territoriales sobrepuestas que ambos países tienen en la Antártica. Esto sin contar que Gran Bretaña también tiene reclamaciones en el mismo territorio. Esto último es lo que explica la instalación del puesto de vigilancia en el Hito 1, que traspasó el territorio chileno. No hay que ser inocentes y pensar que esto es fortuito, dado que tiene directa relación con las pretensiones antárticas argentinas y con su largo anhelo por compartir la soberanía del Estrecho de Magallanes. No hay que ser inocente, amigos. Y esto ocurre en un gobierno que está despreocupado de la protección del país, como está pasando en la actualidad y ha pasado en años anteriores. Esto debe servir como luz de alerta para Chile de no descuidar los intereses nacionales y no dejar nunca de lado la inversión en defensa, ya que si Argentina en un futuro recupera sus capacidades militares, que hoy están disminuidas, las tensiones territoriales seguirán aumentando como ha ocurrido en el pasado. Del mismo modo, no solo pasa esto por la inversión en defensa, sino que también por tener mano firme en el cuerpo diplomático de nuestro país, el que debe ser llevado por personal profesional de carrera, con amor por la patria, y no ser ocupados estos puestos para pagar favores políticos como se hace en la actualidad, y se ha hecho por tantos años, generando tanto daño a la integridad territorial de Chile. A no descuidarse, chilenos. Bueno, amigos, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que se puedan enterar de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.